Buenos días con todos. Me presento. Mi nombre es Oscar Mauri, sí, Oscar Mauri, parte del equipo técnico de la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud. En este caso, nos han solicitado una asistencia técnica en lo que es la metodología de brecha de recursos humanos en salud. ¿Sí? Entiendo que ya están, espero que todos, si no la mayoría de los participantes. Entonces, vamos a dar inicio a esta asistencia técnica. Ante todo, pues, trasladarles el saludo y la bienvenida de la directora general, de la doctora Leticia Gil Cabanillas, a esta asistencia técnica, que ha sido coordinada conjuntamente, pues, con la DIRESAPU. Voy a compartir mi pantalla, la presentación. Si es que tienen alguna duda, por favor, me interrumpen nada más. Creo que está habilitado el micro para todos. Ok. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Creo que sí. No hay problema. ¿Me confirman, por favor, que están visualizando la presentación? Bien, entonces, comenzamos. A ver. Bien, en este taller, pues el objetivo va a ser conocer cuál es la metodología de estimación de brecha, ¿sí?, que está aprobada con resolución ministerial. En este caso, para lo que se dice en tercer nivel, pues con la resolución ministerial 437-2014, y en el caso del primer nivel, con la 179-2014. Ambas, digamos, ambas metodologías son similares, pues la única diferencia es básicamente en la cantidad de servicios en el primer nivel que en un segundo y tercer nivel de distinción. Y también, bueno, finalmente esta es una diferencia en el primer nivel en lo que son establecimientos de población dispersa y no dispersa. Pero, digamos, el proceso es el mismo, es similar. Entonces, voy a hacer la presentación para lo que es establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, digamos, porque es la más completa, ¿no? En el que van a poder ver la mayor información. Entonces, ¿cómo es que nosotros estimamos la necesidad de personal de la salud? ¿Sí? En un establecimiento de salud, pues, yo sé que muchos de los presentes, A ver, ¿no se me escucha bien, dice? Un momento, por favor. ¿Ahora se me escucha mejor? Por favor, me confirman si se me escucha mejor. Ok. Bien, entonces, retrocediendo. ¿Cómo es que nosotros estimamos la necesidad de personal de la salud? Yo sé que pues muchos de los presentes, ¿no?
muchos de los presentes saben que existe brecha de personal de salud. Se siente la necesidad de mayor, de contar con mayor recursos humanos en un establecimiento. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir, digamos, de manera técnica, se puede sustentar cuánto es lo que necesitan? Si bien necesitan recursos humanos, hay una brecha. ¿Cuánto personal es lo que necesitan? Necesitan 1, 2, 5 enfermeras, qué sé yo, ¿no? 2 médicos o otros profesionales. Pero ¿cuánto? ¿Cuál es la cantidad exacta que necesitan? Es para eso, es para responder esa pregunta que se elabora, se crea esta metodología de estimación de brechas, para que desde una manera técnica se pueda hacer un cálculo de brechas del establecimiento. Entonces, esta metodología también implica, o sea, no solo hacer el cálculo del establecimiento, digamos, en general, de la brecha en general, sino por cada unidad productora de servicios de salud y por cada grupo ocupacional, lo cual lo vamos a ver. Bien, bueno, como les mencioné en un inicio, ¿no? El objetivo de esta asistencia técnica es, pues, que conozcan la metodología de estimación de brechas, ¿no?, del personal de la salud y su presupuesto de acuerdo a lo estipulado en la resolución ministerial 437-2014 MINSA. Como componentes, pues había mencionado, pues, que teníamos el objetivo general. Hay un proceso, luego les voy a detallar cuál es el proceso de organización y los insumos que deben de recoger para finalmente poder aplicar la metodología de estimación de brechas, ¿sí? Luego de la metodología de estimación de brechas, se hace un cálculo de cuánto es el presupuesto, pues, que requerirían para cubrir esta brecha en un establecimiento de salud. Y finalmente, pues, plasmar todos estos cálculos en documentos de gestión, ¿no? Para que se pueda gestionar este presupuesto y, pues, poder cerrar la brecha del establecimiento, ¿no? Como les había mencionado, el objetivo general, conocer la metodología de estimación de brecha. Esta es la resolución ministerial, la guía técnica para la metodología de estimación de brecha de recursos humanos en salud para establecimientos del segundo y tercer nivel de atención. ¿Ok? Nosotros tenemos 5 fases. ¿Sí? Tenemos 5 fases. De las cuales, digamos, las últimas 2 son ya la aplicación de la metodología como tal. Las 3 primeras fases, pues, es un proceso de recolección de insumos, ¿no? Vamos a requerir información para poder aplicar esa metodología. ¿Qué información qué información vamos a recoger? Pues, en una primera fase vamos a necesitar lo que es validar cartera de servicios y categoría o categorización de la IPRES. Esto es muy importante, ¿sí? Y es un requisito necesario, es obligatorio, que el establecimiento del cual se va a calcular esta estimación de brechas cuente con cartera de servicios aprobada. Tiene que estar con su resolución, ¿sí? Tiene que tener una cartera de servicios aprobada. A lo largo del taller les voy a insistir, les voy a mencionar varias veces este tema de la cartera de servicios, porque nosotros, de acuerdo, digamos, al enfoque que vamos a aplicar sobre la metodología, que lo vamos a ver más adelante, vamos a partir de esta cartera de servicios, vamos a partir de cuáles son los servicios con los que presta el establecimiento de salud para poder calcular la brecha de recursos humanos. Entonces, lo primero, pues, es tener su cartera de servicios aprobada. ¿Ok? Oh, bueno, acá tenemos, pues, la participación, ya sea de la Diresa o la Jereza, pues, el GORE y la misma IPRES, ¿no? Hay muchos establecimientos de salud que no cuentan
con cartera de servicios y por lo tanto nosotros no podemos hacer un cálculo de brechas como tal, ¿sí? De estos establecimientos de salud, tienen que tener cartera de servicios aprobada. En una segunda fase tenemos lo que es la validación de infraestructura y equipamiento. Necesitamos dimensionar el establecimiento de salud. Les había mencionado que en la metodología hay dos enfoques, ¿sí? Un enfoque de oferta y un enfoque de demanda. Lo que vamos a aplicar para esta asistencia técnica, pues es un enfoque de oferta. Y por lo tanto, necesitamos dimensionar el establecimiento de salud. Necesitamos saber cuántos ambientes tiene y con qué equipamiento cuesta, con qué equipamiento cuenta, ¿no? En el equipamiento, pues es no queremos saber el detalle de todo el equipamiento, de cuántas sillas, cuántas mesas, cuántos tachos de basura tiene, ¿no? Cada ambiente, pero sí, digamos, la cantidad de un equipamiento trazador que va a afectar en lo que es, en lo que son las prestaciones o el cálculo de la brecha de la necesidad en cuestión, ¿no? En lo que es, por ejemplo, consulta externa, pues en el ambiente de odontología, ¿no? En el consultorio de odontología, pues, la prestación depende de lo que son los sillones dentales, ¿no? Si es que hablamos de hospitalización, pues lo que es el número de camas. Entonces, de esa manera, está detallado, ¿sí? En las siguientes diapositivas, pero les voy adelantando que pues es un equipamiento trazador, digamos, ¿no? Y pues en el tema de la infraestructura sí necesitamos saber pues con cuántos ambientes cuenta, ¿no? Con cuántos consultorios, tópicos de emergencia, salas de observación, etcétera, ¿no? Que lo cual también está detallado en las siguientes diapositivas. En la tercera fase, pues, es una recolección también. Ya tenemos la cartera de servicios, ¿sí? De la cartera de servicios, pues lo enlazamos con lo que es infraestructura y equipamiento. Y finalmente, en la tercera fase, tenemos lo que es la funcionalidad y organización de las CIPRES. Esta infraestructura, digamos, estos consultorios, estas salas de observación, estas sala de partos, qué sé yo, ¿cómo están organizados? ¿Sí? ¿Cuál es la programación de turnos? O sea, el ambiente, cuántas horas al día, cuántas horas por turno, cuántos turnos al día, días al mes y meses al año funcionan, ¿no? Vamos a requerir esa información. Sí, por cada ambiente vamos a requerir la información de cómo está organizado, ¿no? ¿Cuántas son las horas de atención de ese ambiente? Con esta información de cartera de servicios, infraestructura y equipamiento y la organización y funcionalidad de los ambientes, de la IPRES, con estos insumos nosotros recién pasamos a lo que es la aplicación de la metodología como tal, que esa es la fase 4, en la cual pues se calcula la brecha, y finalmente la fase 5 pues es un proceso, es una estimación del presupuesto que se requeriría para cubrir esta brecha, ¿sí? Entonces, las tres primeras fases, pues, es un levantamiento de información, ¿sí? Que deben de realizarlo el equipo de gestión del establecimiento conjuntamente con la DIRESA, pues, ¿no? Y también, pues, el apoyo del gobierno regional en caso se requiera. Vamos a seguir avanzando. Nuevamente, aquí digamos ya está más más resumido cuáles son los insumos, ¿no? Necesitamos la resolución directoral de cartera de servicios, la resolución directoral de la categorización de la IPRES. Necesitamos información de infraestructura, equipamiento y funcionalidad de los ambientes por cada unidad productora de servicios de salud, según el detalle. Y acá estamos detallando nosotros por cada UPSS, estamos detallando qué información es la que se necesita, qué insumos vamos a requerir para la aplicación de la metodología.
Por ejemplo, en lo que es consulta externa, ¿no? En lo que es consulta externa necesitamos el número de ambientes según cartera de servicios, ¿sí? Esto del número de ambientes según cartera de servicios, pues se va a repetir en todas las UPSs, ¿sí? Porque finalmente es la infraestructura, ¿no? En este caso, en lo que es consulta externa, el número de sillones dentales, a lo que iba con el tema del equipamiento, y el número de turnos, horas, días y meses que funciona cada ambiente. Esto es en relación a lo que es el funcionamiento de la IPRES, ¿no? Los ambientes de consulta externa vamos a requerir cuántos turnos, cuántas horas por turnos, días al mes y meses al año funciona. Sí, brinda la atención de salud estos ambientes, ¿no? En lo que es hospitalización, por ejemplo, vamos a requerir lo que son igual, ¿no? El número de ambientes según cartera de servicios. Aquí en el tema del equipamiento, pues vamos a requerir lo que son número de camas, ¿no? Número de camas para adultos, camas cuna o camas para niños, ¿no? En lo que es hospitalización. Y igual, la funcionalidad, ¿no? Turnos, horas, días y meses que funciona cada ambiente, ¿no? Y adicional también, pues, el porcentaje de ocupación de camas, ¿sí? Por cada ambiente vamos a requerir cuál es su porcentaje de ocupación de camas en lo que es hospitalización. Para lo que es emergencia, de manera similar, lo que es infraestructura, ¿no? Número de ambientes según cartera de servicios, infraestructura. Lo que es equipamiento, en este caso el número de camas, igual camas para adultos, camas para niños, camas tipo UCI, pues lo que es la funcionalidad del ambiente, ¿no? Número de turnos, horas, días y meses que funciona cada ambiente. También vamos a requerir un porcentaje de ocupación de camas, ¿sí? Para lo que son salas de observación, y un porcentaje de distribución de camas. Lo vamos a explicar cuando revisemos el módulo, pero vamos a requerir este porcentaje de distribución de camas en lo que son salas de observaciones también, ¿no? En el caso del centro obstétrico, igual, lo que es infraestructura, lo que es número de camas, que es equipamiento, ¿no? Camillas para partos, etcétera, la funcionalidad, y también vamos a necesitar porcentaje de ocupación de cama en lo que es sala de hidratación, sala de parto, sala multifuncional, etcétera. Vamos a requerir este porcentaje de ocupación de cama. Ok. En lo que es centro quirúrgico, de manera similar, ¿no? Infraestructura, camas, funcionalidad, lo que son número de turnos, horas, días y meses, y un porcentaje de uso según perfil de demanda quirúrgica, ¿sí? Lo cual lo vamos a detallar cuando veamos el módulo en Excel que les voy a mostrar, ¿no? En lo que es cuidados intensivos, igual, infraestructura, equipamiento, funcionalidad y en este caso un porcentaje de ocupación de cama en lo que es la UCI, ¿sí? Y para no cansarlos, pues, en la presentación que se las voy a compartir al final, ¿sí? Tenemos, pues, el detalle de los insumos por cada UPSS, ¿no? Lo que es patología clínica, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, farmacia, central de esterilización, medicina de rehabilitación, nutrición y dietética, centro de hemoterapia, hemodiálisis, medicina nuclear y radioterapia, ¿sí? Están todas las UPSS con el detalle de los insumos que se van a requerir para aplicar la metodología de estimación de brechas. Entonces, pues este es un proceso articulado, ¿no? Un proceso en el que, pues, nosotros como Ministerio de Salud, como ente rector, pues, conjuntamente con el gobierno regional y lo que es la DIRESA y la IPRES, ¿no? Me gustaría detallar o hacer mención a que es importante que la participación, pues, del gobierno regional en este esfuerzo por calcular la brecha de recursos humanos en las IPRES, ¿no? Tanto de la DIRESA, bueno, la DIRESA sí está involucrada, ¿no? Pero también de manera personal considero que es un requisito
que esté involucrado el gobierno regional y que sea parte interesada de la estimación de brechas, por un tema presupuestal que lo voy a mencionar al final de la presentación. Pero bueno, o sea, de parte de la Diresa, pues necesitaríamos la participación de los directores ejecutivos, ¿no? De lo que es servicio de salud, por la cartera de servicios, recursos humanos y pues planeamiento y presupuesto por el tema presupuestal, ¿no? En el caso de la IPRES, pues del director del hospital o del establecimiento de salud, ¿no? El jefe de la oficina de recursos humanos, de la oficina de administración y las jefaturas de los diferentes departamentos. Porque finalmente es la IPRES, pues, la que va a ser el usuario final, digamos, de este cierre de brechas, ¿no? El beneficiario final, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de los talleres que se han realizado, pues, prepandemia, ¿sí? En las instalaciones de esta dirección, ¿sí? Pues bueno, como parte del objetivo, pues es lograr contar en las diferentes direcciones, pues con el personal capacitado en la aplicación de la metodología, ¿sí? La finalidad, pues ya lo hemos objetivo, el objetivo general. Esta resolución ministerial de la guía metodológica de estimación de brechas, pues es aplicable en todas las unidades orgánicas o dependencias del Ministerio de Salud, las diresas, jerezas, e incluso si puede ser de uso referencial para otros sectores, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya, luego de los insumos, ¿sí? En los que pues tenemos, como les había mencionado, lo que es cartera de servicios, infraestructura y equipamiento y funcionalidad de los ambientes. Pues para el enfoque de oferta tenemos como insumos también las normas técnicas de salud, ¿sí? Para el tema de cartera de servicios, que lo vamos a ver. Y los insumos mencionados de cartera de servicios, infraestructura y equipamiento y funcionalidad de los ambientes, pues nosotros contamos con dos instrumentos para que puedan recoger esta información de cada IPRES. El primer instrumento, pues, es básicamente lo que es infraestructura y equipamiento, ¿sí? Que es ese de acá, se lo voy a mostrar en un momento. Y un segundo instrumento que es organización y funcionalidad de los ambientes, ¿sí? Que también se lo voy a mostrar. Bien, la metodología como tal en la RM cuenta con tres momentos, ¿sí? Un primer momento que es la estimación de la necesidad de recursos humanos en salud. El segundo momento es la disponibilidad de recursos humanos en salud. Y finalmente, el tercer momento es pues la brecha, ¿no? La diferencia entre la necesidad y la disponibilidad, ¿sí? En el primer momento tenemos nosotros dos criterios para el cálculo de la necesidad de recursos humanos en salud. Tenemos dos formas de hacer el cálculo de la necesidad, de esta necesidad. Tenemos un criterio de demanda, que es básicamente aplicado en lo que son proyectos de inversión, y un criterio de oferta, ¿sí? Un criterio de oferta que es lo que vamos a aplicar para esta asistencia técnica, ¿sí? Vamos a aplicar lo que es el criterio de oferta. El segundo momento, que es la determinación de la disponibilidad de recursos humanos en salud, con cuánto personal cuenta el establecimiento, pues es básicamente acopio de organización e información de los recursos humanos disponibles y la validación correspondiente, ¿no? Y finalmente, el tercer momento, pues, es el cálculo de la brecha. Y acá voy a parar un rato la presentación para mostrarles, digamos, cuáles son los módulos, los instrumentos, los primeros instrumentos y lo que es el módulo de brechas. Me voy a compartir esta pantalla.
Bien, entonces, este es el primer instrumento, ¿sí? El instrumento de funcionalidad de infraestructura y equipamiento, ¿sí? Tenemos pues acá lo que es cartera de servicios. Esta es una cartera de servicios, digamos, general, lo cual se ha extraído de la norma técnica de salud, en este caso, 113 para lo que es el segundo nivel, establecimiento del segundo nivel de atención, ¿sí? Y donde se detalla lo que es la cartera de servicios mínima o la infraestructura y equipamiento mínimo con los cuales debería contar un establecimiento del segundo nivel de atención. ¿Okay? Hay una norma técnica también para lo que es el primer nivel de atención y lo que es el tercer nivel de atención. En este caso estoy cogiendo, digamos, lo que es la infraestructura, la cartera de servicios mínima con la que debería contar un establecimiento del segundo nivel de atención. Entonces, esta es la cartera de servicios estándar, ¿sí? De las cuales el establecimiento de salud pues deberá seleccionar, por así decirlo, de acuerdo a su cartera de servicios aprobada, deberá seleccionar con qué ambientes o con qué prestaciones cuenta el establecimiento de salud, ¿no? Y es por eso que el requisito que del establecimiento de salud del cual se quiera calcular la brecha de recursos humanos cuente con cartera de servicios aprobada. ¿Sí? Entonces, aquí se recoge la información de infraestructura, cuántos ambientes cuenta el establecimiento, ¿no? No sé, pues tengo un consultorio de pediatría, ¿sí? No sé, de urología tengo otro consultorio, ¿no? En lo que es medicina interna tengo dos o tres consultorios. Entonces, acá yo recojo la información de infraestructura y el equipamiento también. Como les había mencionado, es un equipamiento trazador. Es un equipamiento, digamos, sí, trazador. No es todo el detalle del equipamiento, pues, bueno, sillas, mesas, etcétera, ¿no? Es por eso que acá vamos a recoger solo parte de la información, ¿no? En el caso de lo que es consulta externa, por ejemplo, los sillones dentales, ¿sí? Si es que contamos con monitoreo fetal en consulta externa, pues el número de camas, ¿no? Yendo a lo que es emergencia, pues el número de camas igual para lo que son las salas de observación, en hospitalización igual, en el centro obstétrico. Si vamos pues a lo que es patología clínica, el número de sillones para toma de muestras. Entonces, ese tipo de información de equipamiento lo vamos a recoger acá. Entonces, en este primer instrumento tenemos lo que es cartera de servicios, ¿sí? Que la van a elegir de acuerdo a lo aprobado, infraestructura y equipamiento. En el segundo instrumento, ¿sí? Está acá. Bien, en el segundo instrumento, el cual es la funcionalidad de los ambientes, pues tenemos igual la cartera de servicios. Bueno, acá está lo que es infraestructura y equipamiento, pero se va a adicionar ya cómo están programados los ambientes, ¿no? En el caso de lo que es medicina interna, ¿no? Por ejemplo, tengo la cantidad de ambientes, bueno, en este caso no consigno lo que es equipamiento, pero cómo funciona este ambiente, ¿no? Asumiendo que tengo un ambiente acá en lo que es consulta externa, en medicina interna, ¿sí? Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina interna. Voy a hacer zoom para que lo vean mejor. Este ambiente, ¿cómo está organizado? ¿Cómo es su programación actual?
el ambiente, pues, no sé, atiende, digamos, dos turnos de 6 horas, de lunes a viernes, de 25 días, y los 12 meses del año, ¿no? Entonces, el ambiente tiene esta funcionalidad, ¿no? Dos turnos de 6 horas, 25 días, 12 meses al año. O puede ser que tenga que funcione solo un turno de 6 horas, ¿no? No sé, que funcione todos los días, digamos, ¿no? Entonces son 30 días al mes, ¿no? Entonces, este detalle de cómo está organizado el ambiente lo vamos a requerir acá, en el segundo instrumento de organización y funcionalidad. Una vez hemos recogido toda esta información de infraestructura, equipamiento y organización y funcionalidad, recién podemos dar paso a lo que es la metodología, ¿no? La metodología de brechas. Sí, vamos a volver a la presentación. Entonces, el módulo de brechas tenía tres momentos. El primer momento es la estimación de la necesidad de recursos humanos en salud. El segundo momento es la disponibilidad. Y finalmente, el tercer momento es la brecha. En el primer momento tenemos dos enfoques, ¿sí? Para el cálculo de la necesidad. Tenemos un enfoque de oferta y tenemos un enfoque de demanda. Para el caso del enfoque de oferta, el cual estamos, digamos, explicando en esta asistencia técnica, pues vamos a requerir, cuenta con dos pasos, ¿no? El paso 1.1 y el paso 1.2. Ese es el primer momento, ¿ok? En el paso 1.1, pues requerimos, vamos a estimar los tiempos de entrega de servicios de salud por cada grupo ocupacional de la oferta. Vamos a calcular cuántas horas anuales por cada grupo ocupacional requiero yo para cubrir la programación que vamos a realizar de los ambientes. Esto se lo voy a detallar ahora mismo en lo que es el módulo de brechas, ¿sí? Y el paso 1.2 es, pues, la estimación de necesidades de recursos humanos en salud. Finalmente, pues, como producto tenemos la necesidad de recursos humanos en salud, ¿no? Que es finalmente el objetivo, digamos, de este primer momento, el producto del momento 1 de la metodología de brechas, ¿no? Ahora les voy a mostrar el módulo de brechas. ¿Qué es este de acá? Un favor, Tito, ¿puede interrumpir? Sí, ¿cuál es su consulta? Sí, lo que estamos observando son las tablas. ¿No los podrá poner, mandar, enviar estas diapositivas, por favor, al WhatsApp? Porque eso necesita realizar talleres, ¿no? Para poder aplicarlos con los datos que tengamos cada redes. Sí, nosotros, de todas maneras, les voy a compartir toda esta información que les estoy mostrando, se la voy a compartir al final del taller. No se preocupen, todos estos módulos, estos Excels, y la presentación se las voy a compartir. Y también un par de ejemplos, digamos, ya con los resultados llenos de algunos talleres que se han realizado anteriormente. Excelente. No se preocupen. Gracias. Ok. Bien, entonces, tenemos el módulo, este es el módulo de brechas como tal, ¿sí? Luego ya de, digamos, luego de haber recogido la información, haber recolectado la información de cartera de servicios, infraestructura y equipamiento y la funcionalidad de los ambientes, pues esa información se va a hacer acá, en este módulo como tal. Tenemos acá lo que es cartera de servicios, ¿sí? Tenemos la cartera de servicios, tenemos infraestructura, equipamiento,
la programación actual y con estos datos se plantea una programación, se hace una propuesta de programación, ¿sí? Normalmente nosotros hacemos el cálculo, digamos, al 100%, ¿no?, de la capacidad del establecimiento de salud. Pero en caso se requieran, pues, digamos, aumentar turnos, pues se puede recoger información, digamos, de productividad, ¿no? De cuántas consultas, básicamente lo que es consulta externa, ¿no? De cuántas consultas por hora, pues, se están realizando, ¿no? Pero volvemos, tenemos cartera de servicios aprobada, ¿sí? Infraestructura, equipamiento y programación. Tenemos una programación propuesta, ¿sí? En este caso ya está, digamos, ya se ha llenado de información acá, como pueden ver, hay información. Y les voy a mencionar cómo es el cálculo, les voy a explicar cómo es el cálculo. Les había mencionado que en el momento 1 que todo el cálculo en el paso 1.1 es en horas. ¿Por qué es en horas? Dado que este es un enfoque de oferta, nosotros ya hemos dimensionado, con todos los insumos hemos dimensionado la IPRES, sabemos cuál es su cartera de servicios, cuántos ambientes tiene y cómo está su programación. ¿Cómo va a ser su programación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este consultorio de ginecología y obstetricia, tenemos un ambiente y este ambiente funciona de esta manera. 2 turnos de 6 horas, 25 días al mes y 12 meses al año. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas horas al año requiero para cubrir esta programación, para cubrir estos turnos de este ambiente? ¿Cuántas horas de personal requiero yo para cubrir esta programación? Bien, para eso nosotros vamos a realizar la multiplicación. ¿Sí? Si yo tengo esta programación de 2 turnos, de 6 horas cada turno, 25 días al mes y 12 meses al año, yo requiero un total de 3.600 horas al año de recursos humanos para cubrir esa programación. ¿Cómo se hace el cálculo de estas 3.600 horas al año? Multiplicando 2 turnos de 6 horas, 25 días por 12 meses al año, se multiplican estos valores y tengo el cálculo de horas, ¿no? Un total de 3.600 horas anuales. ¿De qué personal? ¿De qué grupo ocupacional requiere estas horas anuales? Dado que es un consultorio de ginecología y obstetricia, pues estamos hablando del médico especialista en lo que es ginecología y obstetricia, y también pues acompañado de un técnico asistencial, ¿no? Dado que es consulta externa, ¿no? Y acá también está su programación, ¿sí? En el caso de lo que son técnicos asistenciales, pues se puede optar por programar un técnico asistencial por cada ambiente o por cada consultorio, o programar un técnico asistencial cada dos consultorios, que creo que es el estándar que he visto, ¿no?, en la mayoría de establecimientos, ¿no? Entonces, acá, como pueden ver, en el módulo de brechas ya, nosotros tenemos lo que es infraestructura, no, lo que es cartera de servicios, infraestructura, equipamiento, programación. Aquí como encabezado tenemos las especialidades médicas de rojo, ¿sí? Todas las especialidades médicas están listadas. Tenemos los profesionales de la salud y los técnicos asistenciales. Entonces, nuevamente,
repasando. Tengo un consultorio de ginecología y obstetricia, el cual va a funcionar con esta programación. ¿Sí? Dos turnos de 6 horas, 25 días al mes, 12 meses al año. ¿Cuántas horas anuales requiero yo? Como es consultorio de ginecología y obstetricia, pues se va a programar lo que es el médico especialista en ginecología y obstetricia y el técnico asistencial en enfermería. Entonces, ¿cuántas horas requiero yo de ambos grupos ocupacionales para cubrir yo esta programación, ¿no? La cantidad de horas anuales pues se calcula multiplicando, ¿no? Se multiplican dos turnos, 6 horas, 25 días al mes, 12 meses al año, y tengo un total, una necesidad de 3.600 horas de médico especialista en ginecología y obstetricia para cubrir esa programación de dos turnos, 6 horas, 25 días al mes y 12 meses al año. Por favor, denme un par de minutos. Bien, entonces de esta manera se calcula la cantidad de horas anuales que yo requiero de un grupo ocupacional para cubrir esta programación que está aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si no fuera un consultorio, si no fueran dos consultorios? ¿Ok? Entonces, al ser dos consultorios, pues voy a requerir el doble, ¿no? Y acá ya se actualiza la fórmula en el cual se multiplica, pues, dos turnos de 6 horas, 25 días al mes, 12 meses al año, y por la cantidad de los ambientes, ¿no? En este caso, por dos consultorios, ¿no? Si es que estamos hablando de que el ambiente no funciona 25 días, el ambiente solo, el consultorio solo atiende 3 días a la semana, pues 3 días estamos hablando de 3, 4 semanas, pues estamos hablando de 12 días al mes, ¿no? Entonces, este ambiente, que es un consultorio nuevamente, tengo un consultorio de 2 turnos, de 6 horas, pero que solo atiende de lunes a miércoles, digamos, y los 12 meses del año. Entonces la fórmula se actualiza. Necesito 1.728 horas anuales para cubrir esa programación de 2 turnos, 6 horas, 12 y 12 meses al año. Creo que alguien había levantado la mano, no sé si tienen alguna consulta hasta el momento. En todo caso, me pueden interrumpir nada más en cualquier momento por si tienen alguna duda. Bien, pasamos a lo que es, por ejemplo, el consultorio de pediatría, ¿ok? El consultorio de pediatría, igual, tenemos un consultorio, en este caso lo vamos a poner un turno, ¿no? Un turno de 4 horas, ¿sí? Ese funciona, de todos los días, ¿no? Estamos hablando de 30 días al mes, ¿no? Entonces, tenemos un consultorio de pediatría, que está programado un turno de 4 horas, 30 días al mes y 12 meses al año. ¿Cuántas horas requiero yo del médico, en este caso médico especialista en pediatría, para cubrir esta programación? Pues requiero de un total de 1.440 horas anuales, si son horas anuales, para cubrir esta programación de un turno de 4 horas, 30 días al mes y 12 meses al año. ¿Ok? En el caso del técnico asistencial, pues como estamos programando
Bueno, como estamos programando, a manera de ejemplo, un técnico asistencial por cada ambiente, pues igual, ¿no? El técnico asistencial, pues igual tiene que cubrir un turno de 4 horas, 30 días al mes y 12 meses al año, ¿no? Que hay que dar la misma cantidad de horas del médico especialista, ¿no? Porque finalmente se está formando un técnico por ambiente, ¿no? Por cada ambiente, ¿no? Exclusividad. De esta manera se hacen los cálculos, básicamente, en lo que es consulta externa. Tenemos un cambio, por ejemplo, en lo que es odontología, ¿sí? En el caso de odontología, como les había mencionado, pues requerimos el equipamiento, en este caso, el número de sillones dentales. Tengo un consultorio de odontología con un sillón dental, ¿ok? Que funciona 2 turnos, 6 horas, 25 días al mes, 12 meses al año. ¿Cuántas horas requiero yo para cubrir esta programación? Pues se programa acá lo que es el cirujano dentista y necesito un total de 3.600 horas para cubrir esta programación de 2 turnos, de 6 horas, 25 días al mes y 12 meses al año. Pero porque estamos hablando de que hay un sillón dental. Si hay un sillón dental, digamos que va a haber un odontólogo a la vez, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubieran 2 sillones dentales? Si hubieran 2 sillones dentales, pues la estimación cambiaría, ¿no? Ya no serían 3.600 horas anuales, sino un total de 7.200 horas anuales para cubrir esa programación. ¿Ok? Y pues el odontólogo va también de manera similar con el técnico, ¿no? Esta fórmula de multiplicar el número de turnos por día, horas por turno, días al mes y meses al año, esta fórmula es, digamos, la estándar, la que se va a repetir para todo lo que es consulta externa, ¿no? A excepción de la variante pues de odontología, ¿no? Pero esta es la fórmula que vamos a utilizar en lo que es consulta externa. Sí, y en algunas otras UPSS que lo vamos a ir viendo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Si no, para mostrarles cómo es el cálculo, cómo se hace la estimación en lo que es hospitalización. Ok, entiendo que no hay dudas, entonces vamos a pasar a lo que es hospitalización. Ok. Bien, igual, en lo que es hospitalización, tenemos de manera similar cartera de servicios, ¿sí? Cartera de servicios aprobada. Infraestructura, equipamiento, en este caso vamos a requerir las camas para lo que es equipamiento. Y pues tenemos lo que es la programación actual y la programación propuesta, ¿no? Dado que es hospitalización, pues vamos a requerir una atención en el caso de hospitales, ¿sí? En el caso de hospitales, pues una atención de 24 horas, ¿no? Bueno, en el caso del primer nivel, pues puede ser de 12 horas, ¿no? Vamos a hacer, digamos, el ejemplo con ambos, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos nosotros lo que es hospitalización de medicina interna, ¿sí? Una sala de hospitalización de medicina interna, ¿no? Es un ambiente, ¿ok? Que tiene una cantidad de camas, ¿sí? En este caso, pues, estamos calculando un total de, vamos a calcular 10 camas, ¿no? Sí, vamos a hacer un total con 10, ¿sí? En lo que es medicina interna con 10 camas. Si tenemos 10 sesiones de medicina interna. Dado que es hospitalización, pues la atención tiene que ser 24 horas, ¿no? Por lo cual, acá, digamos,
se está colocando dos turnos de 12 horas. Normalmente se programan lo que es guardias, ¿no? Pero finalmente, digamos, dos turnos de 12 horas es lo mismo que poner cuatro turnos de 6 horas, ¿no? O sea, no hay ningún problema ahí. Pero estamos colocando dos turnos de 12 horas, 30 días al mes y 12 meses al año. Por lo cual, la atención a estas 10 camas va a estar cubierta todo el año. ¿Sí? ¿Cuántas horas anuales requiero yo para atender para la atención de estas 10 camas? ¿Sí? ¿Cuántas horas anuales y de qué grupo ocupacional? Dado que es hospitalización de medicina interna, pues vamos a requerir al especialista, al médico especialista en medicina interna, ¿no? Bueno, medicina interna. ¿Cuántas camas tengo? Tengo 10 camas. ¿Cuántos días al mes van a requerir atención estas 10 camas? Pues todos los días al mes, ¿no? 30 días al mes. ¿Cuántos meses al año? 12 meses al año. ¿Estas 10 camas están ocupadas el 100% las 24 horas del día? No. Hay un porcentaje de ocupación, ¿sí? Nosotros, como estándar, para el caso de hospitales, como estándar utilizamos un porcentaje de ocupación de un 80%. Pero este porcentaje puede variar dependiendo del establecimiento, ¿no? En caso requiera en el caso quieran sustentar un porcentaje de ocupación de camas mayor, ¿no? Estamos hablando de 85, 90%, que en algunas cifras lo han solicitado, pues deberán adjuntar al informe deberán adjuntar un informe técnico, ¿no? En el cual sustenten, digamos, con la estadística del establecimiento, pues que el porcentaje de ocupación de camas en lo que es hospitalización es mayor, ¿no? Entonces, tenemos 10 camas que va a requerir atención los 30 días del mes, los 12 meses del año, y tiene un porcentaje de ocupación del 80%. Entonces, como es hospitalización, el médico lo que realiza es, pues, la visita médica, ¿no? Entonces, y como estamos haciendo el cálculo en horas, pues el tiempo de visita médica lo tenemos que colocar en horas. Entonces, se considera un tiempo de visita médica de 0.20 horas, que pues estamos hablando de 12 minutos, ¿no? Si fuera 15 minutos, pues sería 0.25 horas, ¿no? Y el número de visitas al día. ¿Cuántas visitas médicas se realizan al día? Normalmente es una, ¿no? Hay casos en los que es dos, pero normalmente es una. Entonces, tengo 10 camas que requieren atención los 30 días al mes y los 12 meses del año. Hay un porcentaje de ocupación de camas, hay un tiempo de visita médica, porque estamos haciendo el cálculo de horas para el médico en medicina interna, hay un tiempo de visita médica y un número de visitas al día. ¿Cuántas horas requiero yo del médico especialista en medicina interna para cubrir la atención de estas 10 camas con esta programación, ¿no? Con esta programación de 30 días al mes, 12 meses al año, 80% de porcentaje de ocupación de camas y un tiempo de visita médica de 15 minutos o 0.25 horas. Pues el cálculo de horas anuales, son horas anuales, ¿sí? Se hace multiplicando estos valores, ¿no? 10 camas por 30 días, por 12 meses, por 80%, por 0.25 horas y por una visita al día, pues nos da un total de 720 horas anuales que requiero yo, que se requiere del médico especialista en medicina interna para cubrir la atención de estas 10 camas. ¿Ok? ¿Les ha quedado claro este cálculo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta?
ok, creo que no hay ninguna consulta. Entonces, de esta manera, se hace el cálculo, ¿no? El cálculo de medicina interna, ¿no? Para lo que es la sala de hospitalización de medicina, ¿no? Ahora vamos que en la prestación, digamos, en la atención de la hospitalización de medicina, no solo participa el médico, también tenemos la participación del o la enfermera, ¿no? Bien, pero en este caso, pues, el personal de enfermería no realiza visita médica, ¿no? Sino es un personal, digamos, más presente, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo de horas anuales del personal de enfermería? Pues, nosotros tenemos las 10 camas, ¿sí? Que van a requerir atención los 30 días al mes, y los 12 meses del año, y tienen un porcentaje de ocupación del 80%. A estos datos, pues, en el caso del personal de enfermería, se considera un índice de atención de 4, ¿ok? O un grado de dependencia de 2, ¿no? Y el cual implica que el porcentaje de distribución, digamos, de atención o de hora, el porcentaje de distribución de atención entre la enfermera y el técnico de enfermería es de un 50%. Entonces, si yo tengo 10 camas, 30 días al mes, 12 meses del año, un porcentaje de ocupación de camas del 80%, un índice de atención de 4 y un porcentaje de distribución enfermera, técnico de enfermería del 50%, pues voy a requerir un total de, multiplicando estos valores, voy a requerir un total de 5.760 horas de enfermera para cubrir esta programación. ¿Ok? Este índice de atención, sí, esto me lo había, digamos, me olvidé presentarlo. Pero este índice de atención se realizó pues con un estudio que se hizo con el Hospital Arzobispo Loaiza y el Hospital 2 de Mayo, ¿no? En este caso tenemos pues grados de dependencia, ¿no? En este caso un grado de dependencia, consideramos como estándar un grado de dependencia 2 o un índice de atención de 4, el cual involucra pues que la atención entre la enfermera y el técnico de enfermería pues es un 50-50%, ¿no? De manera similar al porcentaje de ocupación de camas, si es que ustedes requieren sustentar otro grado de dependencia, ¿no? Distinto, pues lo pueden hacer con un informe técnico. ¿Ok? Es una validación que se realizó pues, con el Hospital Nacional 2 de Mayo y el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. ¿Ok? Vamos a volver al módulo. Hay un micro abierto, creo. De la red Azángaro, no sé si tienen alguna consulta o... Ah, no, 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 lo apreté, lo voy a desactivar. Ok. Bien. Entonces, ¿tienen alguna duda con la estimación de horas anuales?
¿Tienen alguna duda con la estimación de horas anuales de atención del, del personal de enfermería? A ver, sí, hay alguien que está levantando la mano. Raúl Tito, hola, ¿qué tal? Sí, aló. ¿Cuál es tu duda? Justamente a lo que está mencionando acerca del índice de atención y la distribución de enfermería. No sé si podría aclarar otra vez. Bien, bueno, o sea, se hizo una validación con los hospitales que le mencioné, el Hospital Nacional 2 de Mayo y el Hospital Arzobispo Loaiza, en el cual pues se establecieron cuáles eran los... ¿Están viendo esto? En el cual se establecieron cuáles sean los grados de dependencia y los índices de atención, ¿no? Para ver la distribución de los tiempos entre lo que es la atención de enfermeras y de técnicos de enfermería de acuerdo al grado de dependencia, ¿no? O al índice de atención. En este caso, pues tenemos estos grados de dependencia del 1 al 5, ¿sí? En el cual pues, van a requerir una cantidad de horas, ¿no?, de atención por cama, digamos, ¿no? Por paciente, ¿no? Y como estándar, nosotros consideramos un grado de dependencia de 2 o un índice de atención de 4, el cual involucra también, de acuerdo a la gravedad, pues que la distribución, digamos, del tiempo de atención entre lo que son enfermeras y técnicos de enfermería, pues estamos hablando de un 50-50%, ¿no? Si fuera otro grado de dependencia, pues la distribución de tiempos es distinta y la cantidad de horas también es distinta, ¿no? Es decir, siempre está relacionado el grado de dependencia con el índice de atención, según este cuadro. Claro, ajá, pues digamos, un grado de dependencia de 2 involucra un índice de atención de 4, ¿no? Un grado de dependencia de 3 involucra pues un índice de atención de 6, ¿no? Son equivalentes, digamos, ¿no? Y lo que cambiaría pues es el tema de la distribución de tiempos entre lo que es enfermería y técnico de enfermería. Entonces nosotros como estándar para todos los establecimientos de salud, consideramos un grado de dependencia de 2 o un índice de atención de 4. ¿Sí? Este es nuestro estándar. Si es que, digamos, el establecimiento requiere o considera que tiene un grado de dependencia mayor, tal vez, no sé, en la UCI, qué sé yo, pues lo pueden sustentar mediante un informe técnico, ¿no? Y se modifica... Y, digamos, se hace la modificación, pues, en el módulo, ¿no? O sea, en este caso, acá, pues, estaríamos modificando lo que es el índice de atención, ¿no? Entonces, ¿todo claro? ¿Sí, Raúl? Aló. Sí, lo que era mi duda, ¿cómo puedo determinar el índice de atención de mi enfermera con respecto a mi técnico? ¿Cómo hallo eso? ¿Aló? Sí. Nosotros, como te vuelvo a mencionar, bien, ok. Nosotros ya tenemos amarrado, por así decirlo, lo que son los grados de dependencia con el índice de atención. Si un grado de dependencia de 2 involucra un índice de atención de 4, un grado de dependencia de 3 involucra un índice de atención de 6. Entonces nosotros como estándar consideramos un grado de dependencia de 4, ¿sí? El cual viene, digamos, o sea, involucra una distribución entre enfermeras, entre el tiempo de enfermeras y técnico de enfermería del 50% cada una. Entiendo que tu consulta va por, o sea, cómo el establecimiento sustentaría un grado de dependencia mayor.
¿Cómo puedo saber que mi enfermera está trabajando el 30% y mi técnico el 70%? ¿Ese según las actividades que realizan? Exacto. O sea, según, digamos, según cuál, entendería cuál es la gravedad, digamos, de la atención, ¿no? del paciente en lo que es hospitalización, cuál es el grado de dependencia, o sea, y las actividades de acuerdo a la gravedad, ¿no? Al grado de dependencia que realiza la enfermera y el técnico. Si te das cuenta, a mayor grado de dependencia, o sea, digamos, a mayor cuidado que requiere el paciente, pues el porcentaje del tiempo que involucra, en este caso, a la enfermera, pues es mayor, ¿no? Estos porcentajes de distribución de tiempos, como había mencionado, es pues, se ha realizado con el Hospital Nacional 2 de Mayo y el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ¿no? Con las estadísticas que tienen en lo que es hospitalización, emergencia, pues se han validado estos porcentajes de distribución de tiempos, ¿no? Ustedes pueden realizar también, digamos, un informe técnico sustentando pues otros valores, ¿no? Eso es lo que mencionaba. Pero nosotros como estándar consideramos un grado de dependencia de 4. Si ustedes quisieran modificar, digamos, o consideran de que no es un grado de dependencia de 4, sino estamos hablando de un grado de dependencia de 2, disculpa, si no consideran que es un grado de dependencia de 3 o 4 porque sus atenciones o digamos las complicaciones de los hospitalizados es mayor, pues lo pueden realizar sustentando un informe técnico. Bien, entonces continuamos. De esta manera se realiza el cálculo de horas anuales del personal de enfermería. Para recapitular, tenemos 10 camas que van a requerir atención 30 días al mes, 12 meses del año, un porcentaje de ocupación de camas del 80%, un índice de atención de 4 o grado de dependencia de 2, que es equivalente, digamos, y que involucra un porcentaje de distribución de enfermera y técnico de enfermería de 50% cada uno. Por lo tanto, vamos a requerir 5.760 horas anuales del personal de enfermería para cubrir la atención de estas 10 camas. ¿Sí? Entonces, también se programa pues, lo que es el personal de nutrición, ¿sí? Para la elaboración de dietas, etcétera, ¿no? Tenemos 10 camas de manera similar, ¿no? Ese es de manera similar al médico, ¿no? 10 camas, 30 días, 12 meses al año, 80%. En este caso estamos considerando 10 minutos, digamos, de visita, ¿no? De visita por cama del nutricionista y una visita diaria, ¿no? Por lo tanto, se multiplican los valores y tenemos un total de 490 horas anuales del profesional en nutrición para elaborar las dietas de estas 10 camas, ¿no? Y finalmente, para lo que es el técnico de enfermería, es de manera similar a la enfermera, ¿no? Tenemos 10 camas, 30 días, 12 meses al año, 80%, dado que consideramos el mismo índice de atención, pues el porcentaje de distribución también es similar, ¿no? Estamos hablando justo un índice de atención de 4 corresponde a un porcentaje de distribución 50-50 entre lo que es la enfermera y técnico de enfermería. Por lo tanto, requerimos de un total de 5.760 horas anuales del grupo ocupacional del técnico de enfermería para cubrir la atención de estas 10 camas. Sí, estas son las dos fórmulas, digamos, en lo que es hospitalización, tenemos del médico especialista, ¿no? En el cual consideramos un tiempo de visita, un porcentaje de reducción de cama, un tiempo de visita y un número de visitas al día. Y pues de la enfermera,
o el técnico de enfermería que consideramos un grado de dependencia, un sistema de atención y un porcentaje de distribución de enfermería, ¿no? Aquí también hay un... ¿Dónde estás? Bien, acá, por ejemplo, en lo que es sala de hospitalización de obstetricia, pues iría el médico especialista en ginecología y obstetricia, con la misma fórmula que les había mencionado, considerando un tiempo de visita y un número de visitas al día, y pues el personal obstetra, ¿no? Que tiene la misma tratativa, digamos, que el personal de enfermería, ¿no? Y finalmente hay un... Entonces, sí, estas son las dos fórmulas, digamos, que se utilizan en lo que es hospitalización, ¿no? El tiempo de visita y número de visitas al día para lo que es médico y nutricionista, y lo que son los grados de dependencia para lo que son enfermeras, obstetras y técnicos, ¿no? Vamos a pasar a lo que es emergencia. En emergencia, pues vamos a ver de manera similar que tenemos cartera de servicios, infraestructura, equipamiento y lo que es la programación de los servicios, ¿no? En tu caso, esto lo vamos a ocultar. Sí, okay. Bien. En emergencia, como sabrán, pues se tiene que garantizar, similar a lo que es hospitalización, una atención de 24 horas. Sí. Por lo tanto, tenemos acá pues la cantidad de ambientes y la programación que va a ser de 24 horas, ¿ok? En el caso de los tópicos, dado que nosotros tenemos que garantizar la atención de 24 horas en el ambiente, es similar, la fórmula es la misma que utilizamos en consulta externa, ¿no? Como yo tengo que cubrir esta programación de dos turnos de 12 horas, 30 días al mes y 12 meses al año, pues la fórmula de cálculo es la multiplicación, ¿no? 2 por 12, 30 por 12, ¿no? Que me da un total de 8.640 horas anuales, en este caso como es tópico de medicina interna, de médico especialista en medicina interna para cubrir esta programación, ¿no? Que va acompañado, pues, del técnico de enfermería, ¿no? Esta fórmula es la misma para todos los tópicos, ¿no? En el caso de ginecología y obstetricia, pues, el especialista en ginecología y obstetricia. Si hablamos de cirugía general, el especialista en cirugía general. Y de pediatría, pues el especialista en pediatría, ¿no? También si hay tópicos de neonatología o traumatología. Aquí la diferencia va a estar en lo que son las salas de observación, ¿ok? A diferencia de lo que es hospitalización, que en hospitalización normalmente... en hospitalización normalmente tenemos las salas diferenciadas por especialidad. O sea, tenemos sala de hospitalización de pediatría, sala de hospitalización de medicina interna, sala de hospitalización de ginecología, ¿no? Etcétera. En el caso de emergencia, las salas de observación como tal no tienen esa diferenciación de la especialidad, pero sí participan varias especialidades en la sala de observación. Puede participar lo que es, no sé, medicina interna, traumatología, etcétera, ¿no?
Entonces, como nosotros no tenemos esta, digamos, no tenemos sala de observación de una especialidad específica, lo que vamos a requerir en este caso es pues un porcentaje de distribución, ¿no? Un porcentaje de distribución de camas o un porcentaje de distribución según demanda, ¿no? En lo que, por ejemplo, en esa sala de observación, pues tenemos de adultos varones, tenemos una sala con 6 camas, ¿ok? Tenemos 6 camas en la sala de observación, que pues atiende las 24 horas, ¿no? 2 turnos, 12 horas, 30 días al mes, 12 meses al año, todo el año, ¿ok? Entonces, lo que vamos a requerir acá va a ser de estas, o sea, de las 6 camas, ¿no? Evaluar, digamos, en cierto periodo, ¿no? De un año puede ser, ¿qué porcentaje de atenciones la realizó la especialidad de medicina interna, por ejemplo, ¿no? O la especialidad de, qué sé yo, ¿no? De cirugía general, ¿no? Entonces, para efectos de este cálculo, para efectos de este ejemplo, nosotros hemos considerado 3 especialidades, ¿no? Que en esta sala de observación participan 3 especialidades, ¿no? Participa lo que es medicina interna con un 40% de las atenciones. Participa lo que es cirugía general con otro 40% de las atenciones. Y finalmente, si tienen que sumar el 100%, pues participa lo que es traumatología con un 20% de las atenciones. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el cálculo es el siguiente. Nosotros tenemos 6 camas de observación. No voy a decir, si multiplicamos por el porcentaje de distribución para lo que es medicina interna, pues me tocaría 2.4 camas, ¿no? 2.4 camas. ¿Sí? A esto, a esta cantidad de camas, pues le aplicamos el porcentaje de ocupación de camas, ¿no? No está ocupadas el 100% del tiempo. Entonces, tenemos un porcentaje de ocupación de camas, tenemos un ratio de médico por camas, en este caso para lo que es emergencia, pues estamos hablando de un médico cada 6 camas, ¿sí? Un médico cada 6 camas. Por lo tanto, la cantidad de médicos por turno, por cama ocupada, estamos hablando de esta multiplicación, ¿no? Del número de camas de la especialidad por el porcentaje de ocupación de camas por el ratio de un médico cada 6 camas, estamos hablando de 0.3 médicos por turno por cama ocupada. ¿Sí? Y esto lo multiplicamos pues por la programación de 24 horas de la sala, ¿no? 2 turnos de 12 horas, 30 días al mes, 12 meses al año, por 0.3 médicos por turno, por cama ocupada, estamos hablando de un total de 2.765 horas anuales de la especialidad de medicina interna para cubrir la atención de estas 2.4 camas, digamos, ¿no? De manera similar, ocurre en lo que es cirugía general, ¿no? Tenemos 6 camas, igual, porcentaje de distribución del 40%, ¿sí? Un ratio médico-cama de un médico cada 6 camas, y las 24 horas de atención, un total de 2.765 horas anuales de la especialidad de cirugía general para cubrir la atención de esas 6 camas, ¿no? Y finalmente, traumatología, ¿no? Traumatología que es de manera similar. 6 camas, en este caso ya no es un 40%, sino como tiene que sumar 100%, y hemos utilizado 40% en lo que es medicina interna y 40% para lo que es cirugía general, pues el 20% restante es para traumatología, ¿no? De manera similar, tenemos el ratio medio cama de 1.6 y un total de 1.382 horas anuales de la especialidad de médico especialista, claro, del médico especialista en traumatología para cubrir la atención de esas camas, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de hacer el cálculo de los médicos en lo que son salas de observación. Las especialidades pueden variar de acuerdo al establecimiento, ¿no? Tal vez no es, qué sé yo, ¿no?
en lo que es observación de mujeres, ¿no? Podemos incluir pues lo que es ginecología y obstetricia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, para en el caso de los profesionales en enfermería, en las salas de observación, el cálculo sería de la siguiente manera. ¿Sí? Pues las camas van a requerir atención las 24 horas, ¿sí? Dos turnos de 12 horas, tenemos la cantidad de camas, y tenemos un ratio enfermera-cama que es de 1 a 6. El mismo ratio del médico, una enfermera cada 6 camas, un médico cada 6 camas. Por lo tanto, el número de enfermeras por turno, por cama ocupada, es de 1, ¿no? Esto lo multiplicamos por dos turnos de 12 horas, 30 días al mes, 12 meses al año, y tenemos un total de 8.640 horas del profesional de enfermería para cubrir la atención de estas 6 camas. Y de manera similar, el técnico de enfermería, ¿no? Utilizamos el mismo ratio de la enfermera. En el caso de lo que son las unidades de shock trauma, el ratio cambia, ¿no? Ya no es una enfermera cada 6 camas, sino es una enfermera cada 3 camas. ¿Ok? Para el caso del médico, en este caso el médico de emergencias y desastres, que normalmente la atención sería 24 horas, ¿no? Dos turnos de 2 horas, 30 días al mes, 12 meses al año, ¿no? En este caso. Ya que normalmente, pues, este especialista en emergencias y desastres, pues viene a ser el encargado del área, ¿no? De lo que es emergencia. En centro, bueno, vamos a llegar hasta centro quirúrgico, ¿sí? Pero como pueden ir viendo, es en el módulo ya están las fórmulas, están todas las fórmulas, y ya está, digamos, ya se hizo el match entre prestación y qué grupos ocupacionales intervienen en la prestación. Y están todas las fórmulas. Entonces, lo que se requiere y lo que, digamos, el grueso del trabajo es la recolección de información. Y que tiene que ser, digamos, información validada, ¿no? Que se haya validado, que esté correcta, ¿no? Tanto en lo que es cartera de servicios, aprobada, en lo que es infraestructura y equipamiento y la funcionalidad de los ambientes, ¿no? Se requiere esa información, se basea esa información en el módulo de brechas y pues las fórmulas ya están listas las fórmulas, ¿no? Para que, digamos, cojan los valores, de las columnas correspondientes, de los insumos. Entonces, vamos a pasar a lo que es centro obstétrico. ¿Sí tienen una consulta, creo? En el porcentaje de camas ocupadas para médico, ahí usted le ha puesto 80%, ¿verdad? Y sí. Para las enfermeras le puso 100%. ¿Por qué si son las mismas camas? Sí, no, o sea, sí, me di cuenta de eso. El tema acá es, pues, no es el único taller que edito con este módulo. Este es un módulo, digamos, que lo tengo de ejemplo y en el cual voy modificando valores y lo voy guardando uno encima del otro para ver cómo se van modificando las fórmulas, ¿no? Pero acá pues sería un 80%, ¿no? Pues, como lo mencionaba, ¿no? O sea, al momento de explicar otros talleres, pues modifico la fórmula, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por eso que me van a ver corrigiendo algunas fórmulas a veces. Pero acá sería un porcentaje, digamos, similar al... El 80% es el estándar, ¿no? Que puede ser un 60, un 70, un 90, dependiendo ya de las características del establecimiento. ¿Sí?
Sí, Eric, les voy a compartir los archivos en un enlace en el cual van a poder descargar toda esta información. ¿Okay? Bien, entonces, pasamos a lo que es centro obstétrico. En lo que es centro obstétrico tenemos pues lo que son la sala de parto, sala de dilatación, salas multifuncionales y lo que es atención al recién nacido, ¿no? Se garantiza igualmente, similar a lo que es una agencia, una atención de 24 horas. Y el cálculo sería de la siguiente manera. Por ejemplo, en lo que es las salas de dilatación, en lo que es las salas de dilatación, ¿no? Tenemos la cantidad de camas para dilatación, ¿no? Un porcentaje, pues, bueno, pues vamos a poner un 70. Un 70%, ¿no? Todos los días del mes, todos los meses del año, un índice de atención y un porcentaje de distribución, pues 70-30, ¿no? Así ya se dice en caso, ¿no? Entonces, de esta fórmula, si se dan cuenta, es similar a lo que es la fórmula de enfermeras en lo que es hospitalización, ¿no? En el cual utilizamos un índice de atención, un porcentaje de distribución y tenemos un porcentaje de ocupación de camas, ¿no? La fórmula sería multiplicando estos valores. Un minuto. De esta manera necesitaríamos 4.234 horas anuales del personal de obstetra para cubrir la atención de estas cuatro camas de dilatación, ¿no? Para lo que es parto, acá sí participa, tenemos la participación del médico. ¿Sí? En este caso, pues el médico está a las 24 horas, ¿no? Digamos, para lo que es atención de parto, ¿no? Dos turnos de 12 horas, 30 días al mes, 12 meses al año. Estamos hablando de un total de 8.640 horas, ¿no? Para lo que son las salas de multifuncionales, bueno, en este caso no hemos colocado información, ¿no? Pero podemos colocar también información, ¿no? Tenemos una sala multifuncional, una cama, ¿no? 12 horas. Entonces, para lo que son salas multifuncionales, pues se utiliza un tiempo de visita médico, ¿no? El médico está acá las 24 horas, pero también tiene un tiempo de visita para las salas multifuncionales, ¿no? Las fórmulas acá son similares. Para lo que es obstetra, en este caso, las salas de parto están a las 24 horas, ¿sí? Se programan dos turnos de 12 horas, 30 días al mes, 12 meses al año, igual que consulta externa. Y de los técnicos en enfermería de manera similar, ¿no? Si es que vamos a lo que es atención inmediata al recién nacido, igual, ¿no? Se garantiza en el caso del pediatra. Acá hay la atención inmediata al recién nacido, pues, de acuerdo a la cartera de servicios, la puede llevar el pediatra o el neonatólogo, ¿no? Dependiendo de la cartera de servicios del establecimiento. Dependiendo de la cartera de servicios del establecimiento, pues se programa ya sea al pediatra o al neonatólogo, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Vamos a ver acá. De todas maneras, digamos, es un módulo general, ¿sí? Es un módulo general. Las fórmulas se pueden modificar, ya se hace, digamos,
En la validación conjunta con nosotros, se revisan las fórmulas, de todas maneras se revisan todas las fórmulas, cómo está la programación, porque entendemos de que cada establecimiento de salud trabaja de manera distinta, ¿no? Tiene sus particularidades. Por ejemplo, acá hay casos pues, en lo que es, regresando a lo que es consulta externa, ¿no? No sé, pues en lo que es, ¿cómo se llama este consultorio? Claro, en lo que es este CRED o lo que es atención integral al adulto mayor, pues no, ahí lo lleva la enfermera, pero si es que hablamos de planificación familiar, pues hay algunos establecimientos que en el que lo hace la enfermera, hay otros en los que lo hace la obstetra, ¿no? Normalmente creo que es la obstetra, pero cada establecimiento de salud tiene sus particularidades. De todas maneras, toda esta información se valida en los talleres ya que se hacen con los establecimientos de salud, se valida toda la información y si es que hay alguna fórmula que debamos cambiar o que debamos agregar, digamos, la participación de otro personal, pues se puede modificar, ¿no? Se puede modificar. Mencionarles eso de ahí, en algunas consultas. Sí. Normalmente, por ejemplo, normalmente lo hace el obstetra, ¿no? Pero sí me han tocado establecimientos de salud del primer nivel en el que a veces me dicen, no, pero acá lo lleva a cabo la enfermera, ¿no? Pero entiendo que normalmente lo hace el obstetra. Entonces, pasando a lo que es centro quirúrgico, aquí sí vamos a ver otra fórmula, digamos, ¿no? distinta a la que hemos estado viendo en las anteriores UPSS, que es en lo que son las salas de operaciones. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Sala de operación de ginecología y obstetricia, ¿no? Tenemos una sala de operación que atiende solo un turno de 6 horas, ¿sí? Un turno de 6 horas, de lunes a sábado, 25 días al mes, 12 meses al año. ¿Cuántas horas requiero yo, como es una sala de operación de ginecología y obstetricia, cuántas horas requiero yo del médico especialista en ginecología y obstetricia para cubrir esta atención, esta programación? Pues es un turno de 6 horas, 25 días al mes, 12 meses al año. En este caso, como es una sala, digamos, es una sala de observación exclusiva para la especialidad, ¿sí? Tenemos un porcentaje de horas de uso de 100%, ahora vamos a ver dónde utilizamos esto. Y como son para operaciones, pues dos médicos, ¿no? Principal y asistente, ¿no? Entonces, multiplicando los valores, tenemos un total de 3.600 horas de médico especialista en ginecología y obstetricia para cubrir esta programación. ¿Sí? Esta es la fórmula normalmente para todo lo que son salas de operaciones que van conjuntamente con lo que es el anestesiólogo, ¿no? De la misma manera, ¿no? En el caso del anestesiólogo, pues sí se programa uno a la vez, digamos, ¿no? Va a ser participación de la prestación solo un anestesiólogo, ¿no? En el caso de los médicos especialistas, pues son dos, normalmente. En el caso de la enfermera, de manera similar, estamos hablando de dos enfermeras por prestación, digamos, a la vez que participan en las operaciones, ¿no? Entonces tenemos igual, la programación es un turno, 6 horas, 25 días al mes, 12 meses al año y 2 enfermeras, ¿no? Y el técnico, pues de manera similar, ¿no? Pero en este caso el técnico es un técnico, nada más. ¿Cuándo se va a utilizar una fórmula distinta en lo que son las salas de observación? Cuando se tienen salas de operaciones multifuncionales.
se entiende por multifuncional que pues participan varias especialidades. ¿Sí? En la sala de operación multifuncional participan varias especialidades. Las especialidades pues las define la cartera de servicios, ¿sí? La define el establecimiento. Pero de manera similar a lo que se hizo en las salas de observación de emergencia, en el cual también participaban varias especialidades, e hicimos una distribución de 40, 40 y 20 entre lo que es medicina interna, entre cirugía general y traumatología, aquí vamos a hacer de manera similar. Tenemos la sala de operación multifuncional, de la cual un porcentaje de uso va a ir a una especialidad, un porcentaje de uso a otra especialidad. Las especialidades las define pues la cartera de servicios y el establecimiento de salud, pero finalmente todos esos porcentajes de cada especialidad pues tienen que dar la suma del 100%, ¿no? Entonces, para este ejemplo, pues esto, si se dan cuenta acá el total de horas es cero porque no se está asignando ningún porcentaje para lo que es la especialidad de ginecología y obstetricia, tampoco para lo que es cirugía general. Aquí estamos considerando, por ejemplo, lo que es urología, ¿no? Urología un 25%, ¿no? Entonces, tengo una sala de operación que funciona 6 turnos de 25 días al mes, 12 meses al año, pero el 25% de su uso va para lo que es urología y dos recursos humanos, dos médicos a la vez, ¿no? Entonces, un total de, multiplicamos los valores, tenemos un total de 900, ¿no? 900 horas anuales que requiero yo de la especialidad de urología para cubrir el 25% de esta programación, ¿sí? Otro 25% va a ir para lo que es otorrino, que es de manera similar, ¿sí? Otro 25% para lo que es oftalmología y el último 25% para lo que es traumatología, ¿no? Este porcentaje se puede modificar, ¿no? Dependiendo, como les menciono, ya del establecimiento de salud, de la estadística, ¿no? Tal vez no tienen la cartera de servicios de oftalmo, ¿no? Entonces pone cero. Y tal vez si tienen traumatología, ¿no? 50%, ¿no? Entonces, bueno, colocamos acá el 50% para traumatología, ¿no? Entonces, estos valores van cambiando, ¿sí? Y en lo que es sala de recuperación post-anestésica, pues tenemos camas, tenemos acá cantidad de camas, ¿no? En lo que es el equipamiento, requerimos la cantidad de camas de recuperación post-anestésica, ¿no? En este caso, el anestesiólogo sí se programa las 24 horas, ¿sí? para la sala de recuperación, pero el enfermero pues, se hace utilizando un porcentaje de distribución de camas, ¿no? un porcentaje de ocupación de camas, un ratio enfermera-camas de 1 a 3 y bueno, la programación habitual de 24 horas, ¿no? Entonces, si tenemos 8 camas de recuperación post-anestésica, un porcentaje de ocupación de camas del 80%, un ratio de enfermera-cama de 1 a 3, tenemos finalmente 2.1 enfermera por turno por número de camas ocupada, y lo cual lo multiplicamos por la programación de 2 turnos, 12 horas, 30 días al mes y 12 meses al año. Un total de 18.432 horas para cubrir la atención de estas 8 camas, ¿sí? En la casa de enfermera. Y de manera similar para lo que es el técnico, ¿sí? Entonces, en este módulo de brecha, como pueden ir visualizando, tenemos nosotros todas las UPSS, ¿no? Tenemos este lo que es cuidados intensivos, por ejemplo, ¿no? De manera rápida vamos a ver lo que es cuidados intensivos, que pues igual utilizamos un porcentaje de ocupación de camas, en este caso el depósito es 50%, por ejemplo. Un ratio médico-cama de 1 a 6, ¿no? Tenemos el ratio y lo multiplicamos por la programación, ¿no? Tenemos todas las especies, ¿no? De patología clínica, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, farmacia, ¿no? En el caso de farmacia es de manera similar a consulta externa, a excepción pues de lo que es dosis unitaria, por ejemplo,
en el cual utilizamos un ratio de dos químicos farmacéuticos por cada 150 camas, ¿no? En este caso, de acuerdo a los datos que se han llenado en este módulo de ejemplo, tenemos 164 camas entre lo que es hospitalización, UCI y centro obstétrico. Y como es dos químicos farmacéuticos por cada 150 camas, para estas 164 camas necesitaría 2.2 químicos farmacéuticos, ¿no? Y esto lo multiplico por su programación de un turno, 6 horas, 25 días, 12 meses al año, y me da un total de 3.936 horas anuales de químicos farmacéuticos para cubrir lo que son dosis unitarias de esta cantidad de camas, ¿no? Tenemos central de esterilización y las demás UPS, ¿no? Medicina de rehabilitación, nutrición y dietética, centro de hemoterapia. Todos estos subtotales, si se dan cuenta, hemos ido calculando por cada grupo ocupacional, por cada especialidad médica, hemos ido calculando las horas anuales que se requieren para calcular para realizar la prestación, para cubrir la programación que hemos llenado en un primer momento, ¿no? Entonces, todos estos subtotales se suman acá, en esta matriz, en este cuadro. Tenemos la suma de horas anuales de todo el personal que hemos llenado la información en el módulo, ¿no? Disculpen. Bien. Entonces, tenemos acá la cantidad de horas anuales. Si se dan cuenta, hemos llenado información de atención asistencial. Son horas anuales asistenciales de cada médico por especialidad, profesionales de la salud y técnicos asistenciales, ¿no? Ahora, lo que nos falta es pasar de esta cantidad de horas anuales a lo que es, pues, cantidad de personas, ¿no? Finalmente, esa es la brecha, ¿no? La brecha es, pues, tengo una brecha de 20, 50 enfermeras, de 3 médicos, no sé, 4 odontólogos, ¿sí? 5 técnicos en enfermería o en laboratorio, etcétera. Entonces, vamos a hacer esa equivalencia, esa transformación de horas a cantidad de personas. Hasta aquí es el paso 1.1 del momento 1. Estamos en el momento 1 de la metodología de brecha, ¿no? En el paso 1.1, que es la cantidad de estimación, la cantidad de horas, ¿no? Estimación de tiempo total, ¿no? El paso 1.2 es el siguiente, ¿sí? Nosotros consideramos una cantidad de horas. Como les había mencionado, toda la programación que se ha realizado anteriormente, pues son, digamos, horas asistenciales, ¿no? Pero sabemos que el personal también realiza labor no asistencial. ¿Ok? Es por eso que nosotros consideramos, en este caso, un 20% de actividad no asistencial. Entonces, si esta cantidad de horas representa el 80%, el 80% del total de horas que voy a requerir, ¿cuánto es el total de horas? Y eso está acá, ¿no? Este es el total de horas que yo requiero del grupo profesional como tal para que cubra tanto actividad asistencial como no asistencial. ¿Sí? Entonces, esta es mi cantidad de horas anuales. Ahora, ¿cuántas horas anuales puede prestar un personal de salud, un médico, una enfermera, un técnico? ¿Cuántas horas anuales efectivas de prestación puede realizar? Esta estimación se hace acá, ¿sí? ¿Cómo? No, al personal de salud se le programa 150 horas mensuales. Entonces, si multiplicamos 150 horas mensuales por 12 meses, estamos hablando de 1.800 horas anuales.
¿sí? Pero a esto hay que restarle 150 horas, que son, corresponden a sus vacaciones, ¿sí? que equivalen a un mes de vacaciones, y también los feriados no compensables, ¿no? Que estamos hablando de 72 horas. Creo que este año son, creo que son 78 horas ahora. Creo que aumentó un feriado, pero bueno. Entonces, tenemos 1.800 horas menos las horas de vacaciones y menos las horas de feriados no compensables, ¿no? Entonces, estamos hablando de la diferencia entre de 1.800 entre 222 horas, estamos hablando de un total de 1.578 horas. Esta cantidad, esta es la cantidad de horas anuales que puede realizar, que puede prestar un personal de salud. Si esa es la cantidad de horas anuales que yo necesito, y esta es la cantidad de horas que puede, anuales que puede realizar, que puede prestar un personal de salud, la división me va a dar la cantidad de horas que yo requiero del personal. La cantidad la cantidad de personas que requiero, ¿sí? Entonces, al momento de dividir, tengo esta necesidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si, bueno, acá requiero 1.500, entre 1.578 estamos hablando de casi uno, ¿no? Está con menos decimales, ¿no? Estamos hablando de 0.95 personas, digamos, o médico, o 0.95 médicos de medicina familiar y comunitaria, ¿no? Acá, por ejemplo, necesito 42.000 horas de médico especialista en pediatría, ¿sí? Necesito 42.000 horas y un personal de salud puede prestar hasta 1.578 horas anuales. Por lo tanto, necesito 27.1 médicos especialistas en pediatría para cubrir esta cantidad de horas anuales. ¿Okay? Pero como estamos hablando de personas y no podemos hablar de personas en decimales, ¿sí? No puede decir 1.9 personas o 2.7 personas, pues la guía... La guía metodológica establece unos intervalos de redondeo, unos criterios de redondeo para evitar estos decimales. ¿Qué son estos de acá, no? Si va de 0.1 a 1.1, se redondea en 1, ¿no? Si va de 1.1 a 1.9, se redondea en 2, digamos, ¿no? Entonces, aplicando estos criterios de redondeo, estos intervalos de redondeo, nosotros tenemos esta necesidad ajustada. Sí, entonces, este es el producto del primer momento, del momento uno. Es el cálculo de la necesidad. ¿Sí? Esta es nuestra necesidad. Entonces, ¿tienen alguna consulta? Ok, entiendo que no. Vamos a pasar al momento 1.2. Ok, les había... A ver, un momento. Bien. El momento 2... es pues la determinación de la disponibilidad de recursos humanos en salud. En el momento uno tenemos la necesidad, en el momento dos es la disponibilidad y finalmente es la brecha, ¿no? El momento tres. En el momento dos, pues vamos a determinar con cuánto personal cuenta el establecimiento de salud, ¿sí? Para esto, pues utilizamos básicamente la información del InfoRUS. Sí, es por eso que es importante que tengan la información del InfoRUS actualizado. ¿Sí? Se recolecta la información del InfoRUS, se valida, porque muchas veces no todo el personal del establecimiento se encuentra en el InfoRUS, nos ha tocado varias veces, ¿sí? Que no todos están registrados en el InfoRUS. Como le mencionamos, se aplica el InfoRUS y se consideran pues todos los regímenes laborales, ¿no? Incluidos los terceros, ¿no?
incluidos los terceros. Este es el momento 2 y finalmente el tercer momento, pues, es la brecha, ¿no? Es la diferencia, ¿no? El tercer momento es la diferencia. ¿Sí? Entonces lo voy a mostrar. Ah, bueno, un momento. ¿Qué pasó? Bien. A ver, un momento. Acá. Ya, ok. Entonces, este es el momento 2, en el cual se registra toda la información del personal actual de la IBRES, ¿sí? Por cada grupo ocupacional. Y finalmente, el momento 3 es, pues, la diferencia o la brecha, ¿no? Tengo la disponibilidad, tengo la necesidad y finalmente la brecha. Bueno, en este caso no he cargado, digamos, información de disponibilidad, pero asumiendo, no sé, pues que tengo acá 10 médicos internistas, 5 pediatras, 2 cardiólogos, 3 neurólogos, etc. O sea, la diferencia, si se dan cuenta, la diferencia es la brecha, ¿no? Entre necesidad y disponibilidad es la brecha. Este es el producto de la metodología de estimación de brecha de recursos humanos desde un enfoque de oferta. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Ya culminamos con la guía metodológica de estimación de brecha de recursos humanos en salud. Ahora vamos a pasar a explicarles más o menos cómo se hace el cálculo, digamos, del presupuestal, en cuánto presupuesto requiero para cubrir esta brecha. ¿Ok? Quizás a ver si tienen alguna duda hasta el momento. Ok. Entonces vamos a pasar por al módulo de costos, ¿sí? Vamos a pasar al módulo de costos. ¿Se entendió, dicen? Bueno, primero les voy a mostrar. Ya, está acá. Bien. Para el tema de costos. Pues el insumo es básicamente el resultado de la metodología de brechas, ¿no? Porque finalmente lo que se va a costear es la brecha. Pero para efectos del costeo sí vamos a utilizar, digamos, uno de los acuerdos de la Comisión Intergubernamental de Salud del año 2003, el cual, entre los acuerdos, pues, se considera que el pago de la remuneración de los contratos CAS del personal de salud debe ser como mínimo de acuerdo al primer nivel de la escala remunerativa de un personal nombrado. Entonces, el personal CAS, de acuerdo al... Bueno, siguiendo este acuerdo, la remuneración del personal CAS debería ser al menos la primera escala remunerativa de un personal nombrado. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos acá los conceptos que recibe un personal nombrado para el lado derecho y finalmente cuáles serían los conceptos que recibe un personal CAS. Bueno, un personal nombrado recibe lo que es valorización principal, valorización priorizada, el tema de guardias. Y finalmente, para
para temas presupuestales, pues lo que es salud, es STR, ¿no? Lo que es la valoración principal priorizada y las guardias, digamos, va a ser el equivalente, en este caso, a lo que es el ingreso o la contraprestación del personal CAS, ¿no? Y finalmente, bueno, lo de salud y lo del STR sí es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, les voy a mostrar cuál es el módulo de costos. Es este de acá. Nosotros consideramos estos valores. ¿Sí? Que están actualizados los valores. Estos son los montos de un personal nombrado de la primera escala remunerativa. ¿Sí? En el caso de la valorización principal, pues estos son los montos para lo que es APS, atención especializada, zona alejada de fronteras, zona de emergencia, etc. Y estos son los montos de guardias, de acuerdo a si es una guardia diurna, nocturna, y si es domingos y feriados, ¿no? Entonces, con estos valores, nosotros vamos a hacer el costeo de un personal CAS como si fuera un personal. Y colocamos nosotros la información de el producto del módulo de brechas, ¿no? De la estimación de brechas, ¿no? Tenemos la disponibilidad y la necesidad del establecimiento y por lo tanto la brecha. O sea, el resultado del módulo de brechas lo hacemos acá. Disponibilidad, necesidad y brecha. Y pues acá hacemos una elección de la categoría, qué categoría es el establecimiento, es un 1-3, es un 1-4, vamos a pensar que es un 2-1, ¿no? Eso no es estratégico, ¿sí? Si es estratégico, por ejemplo, es en zona Brain, no, en zona SAF, no, y etcétera, ¿no? Entonces, al momento, si se dan cuenta, acá tengo yo todos los conceptos. Tengo todos los conceptos del personal nombrado, como si fuera un 1153, el tema de las guardias, pero no hay nada, ¿no? Está todo vacío, porque no hemos llenado información. Al momento de que nosotros ya llenamos información, por ejemplo, ¿no? Si tenía yo una disponibilidad de 2 médicos y necesito 5, ¿no? Médicos cirujanos, ¿no? Pediatra, por ejemplo, ¿no? Tengo 1 y necesito 2 médicos pediatras, ¿no? Qué sé yo, es enfermera, tengo 15 y necesito 21, ¿no? Técnico, es lo más curioso, ¿no? Tengo 20 y necesito 23. Ok, entonces, al momento de que yo lleno la información, aquí en el módulo de derecha ya se va costeando de la siguiente manera. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del médico cirujano, pues recibe lo que es su valoración principal, que este es el monto, ¿no? Dado que no tiene especialidad, no recibe ningún monto por especialista ni nada por el estilo. Y pues lo que es el tema de guardias, ¿no? Se consideran 5 guardias, ¿sí? Se consideran 5 guardias, guardias nocturnas en domingos y feriados, lo cual da un total de 880, ¿no? Finalmente se suman los montos y este sería el monto de la contraprestación de un personal CAS. En el caso del médico especialista en pediatría, pues él sí recibe el monto por lo que es atención especializada en establecimientos estratégicos, ¿no? Para lo que es el técnico en enfermería, esto no. Para lo que es el técnico en enfermería, por ejemplo, pues tenemos igual, ¿no? Su valoración priorizada, y en este caso tenemos lo que es APS, ¿no? Su atención específica por soporte, y finalmente también se le considera guardias. Estamos hablando de un total de 2.750 como contraprestación, ¿no? Estos son los montos de contraprestación. Luego, bueno, se multiplica por la cantidad de la brecha para ya, para digamos, para efectos de presupuesto. Okay.
se multiplica por este por la brecha para efectos del presupuesto. Y lo que vendría a participar lo que es el salud, sí, y el SSTR, ¿no? Con estos montos para finalmente tener el monto ya el monto mensual que se requiere para cubrir esta brecha, ¿no? Y si queremos calcular un monto anual, pues agregamos, multiplicamos por 2 el monto mensual y agregamos lo que son aguinaldos de fiestas patrias y de Navidad, ¿no? Finalmente, para cubrir, digamos, una brecha de 13 PEAs, que está dividido en 4 médicos, 6 profesionales y 3 técnicos, estamos hablando de un monto anual de 821 mil soles, 335, ¿no? De esta manera se calcula el presupuesto y acá iba mi apreciación de que el gobierno regional esté involucrado desde un inicio y sea uno de los interesados, ¿no?, en el cálculo de brechas o en el cierre de brechas. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de, digamos, dos caminos en los cuales se puede solicitar este presupuesto. ¿Sí? Es una consulta que me hacen varias personas. Lo primero es que el Ministerio de Salud no cuenta, ¿sí?, no cuenta con presupuesto para financiar cierre de brechas. A excepción que sean proyectos nuevos, sí, pero si no son hospitales o centros de salud nuevos, no contamos con presupuesto para financiar cierre de brechas. Por lo tanto, la manera de conseguir financiamiento es la vía más rápida, digamos, es que lo financie el gobierno regional. ¿Sí? Es que lo financie el gobierno regional. Porque la otra manera es que se solicite al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Sin embargo, creo que hasta la fecha, que yo sepa, el Ministerio, el MEF, no ha dado presupuesto para cierre de brechas como tal. Sí lo da para establecimientos nuevos, pero no para cierre de brechas de establecimientos existentes. ¿Sí? Entonces, se hacen talleres todos los años, todos los meses, se hacen algunos talleres con hospitales, con centros de salud. Pero finalmente, digamos, no, muchos de ellos quedan en eso, ¿no? Quedan en talleres, ¿no? O sea, se realiza o se hace el cálculo de brecha de un centro de salud o de un hospital y queda ahí. O sea, se hace el informe técnico que ahora se lo voy a mostrar, pero no hay más. No se logra, digamos, efectivizar ese cierre de brecha, ¿no? Efectuar ese cierre de brecha, porque no hay financiamiento, ¿no? Entonces, es por eso que yo considero que es necesario que el gobierno regional esté interesado en ese cierre de brechas, que sea parte del cálculo desde un inicio, para que se comprometa a financiar, ¿no?, a financiar este presupuesto que se va a requerir, ¿no?, para el cierre del establecimiento, es decir, el cierre de brechas, ¿no?, ya sea de uno o varios establecimientos de salud. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto estaríamos culminando el tema del módulo de costos. Ahora les voy a mostrar cuáles son. A ver.
Bien, finalmente, pues, no todo va a quedar, pues, en Excel, ¿no? Hasta ahora hemos visto los Excels, cómo se hace el cálculo, pero todo eso se tiene que plasmar, pues, en un informe técnico, ¿no? En un informe técnico, en este caso, les voy a mostrar, pues, el informe técnico que se hizo con el Hospital Regional Herminio Valdizán. Sí, que es un 2-2, que, bueno, eso lo hemos hecho el año pasado, nada más. Bueno, acá se plasma pues todos los resultados, ¿no? Se explica lo que es la metodología, ¿no? El objetivo general, cuál es la metodología, los momentos, ¿sí? El momento 1, y finalmente se va colocando los resultados del Excel, ¿no? En este caso es la estimación de tiempos en horas anuales, lo que es pues ya con las horas no asistenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para este caso del hospital Herminio Valdizán se consideró el 100%, ¿no? Bueno, la necesidad, luego de los criterios de redondeo, la necesidad ajustada, el tema de la disponibilidad y finalmente la brecha, ¿no? Y finalmente la brecha y el tema del presupuesto, ¿no? Entonces nosotros como Dirección General de Personal de la Salud, si así se requiere, pues nosotros podemos dar la validación al informe técnico. Esto lo elaboran ustedes, nosotros le damos la validación de que sí se ha aplicado pues la metodología, ¿no? la guía metodológica de estimación de brechas, y con eso ustedes puedan gestionar el presupuesto, ya sea ante el BORE o ante el Ministerio de Economía, ¿no? Toda esta información que les he presentado en este taller, pues se la voy a compartir. Sí, se la voy a compartir a la licenciada Yolanda Flores para que pues lo pueda socializar con los demás participantes, ¿no? Mediante correo le voy a enviar un enlace en el cual van a poder descargar toda esta información. No sé si tienen alguna duda, les ha quedado alguna duda al respecto, alguna duda ya sea del módulo de la guía de brechas o del módulo de brechas y del módulo de costos. Aló, buenos días, soy de las redes El Collao, mi nombre es Hipólito Condori. Buenos días. Definitivamente creo que la presentación que está haciendo presente usted es de interés institucional en sí, pero hubiese sido importante que para esto hubiesen participado los jefes de los servicios de enfermería, los médicos, porque se ve que hay que verlo, a veces no lo entendemos desde ese punto de vista. Entonces yo quisiera más bien agradecer a ustedes todo, ojalá que esté grabado, y eso comparta con la licenciada Yolanda para que ella nos pueda compartir nosotros, hacer socializarlo con el grupo de los profesionales que son los jefes de los servicios para ver eso del costeo. Gracias. Sí, de todas maneras, cuando se realizan, talleres ya específicos con un establecimiento de salud, sí se solicita la participación de los jefes de departamento del establecimiento, ¿no? Porque finalmente son ellos los que en parte van a dar su validación con el cálculo que se hace, ¿no? Con el cálculo final que se hace, para también evitar algunos problemas que puedan surgir después, ¿no? Anteriormente, ya hablo de hace muchos años, desde hace años, ¿no? Hace años, en los cuales a veces únicamente el cálculo se hacía con el equipo de gestión del hospital, pero no participaban los jefes de departamento, ¿no? Y finalmente, cuando se calculaba la brecha, pues muchos de ellos tenían sus reparos o sus observaciones en algunos cálculos, ¿no? Entonces, cuando se hacen los talleres, se solicita la participación de los médicos jefes, ¿no? ¿Tienen alguna otra consulta?
Bien. Bueno, en todo caso, darles las gracias por su participación. Espero que les haya quedado, espero haber aportado, ¿no? Pues en conocer esta metodología de brechas. Les voy a compartir, como les menciono, todos los archivos que les he mostrado y algunos archivos más, unos casos ejemplos de algunos talleres que se han realizado. Se lo voy a enviar a la licenciada Yolanda Flores para que lo socialice con los demás participantes. A nombre de la directora general de la Dirección General de Personal de la Salud, la doctora Leticia Gil Cabanillas, y de mi persona, pues darles las gracias por haber atendido en esta asistencia técnica, ¿no?